Muchísimas gracias por estar en sintonía de Canal Parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. En esta oportunidad, un encuentro para analizar un tema muy importante, y es que nuestro pueblo precisamente conmemora el 55 aniversario de la masacre del 22 de enero de 1967. Para abordar este momento histórico en nuestro país y para conocer precisamente cómo se enlaza con todo el desarrollo de la historia nicaragüense este episodio triste y lamentable ocurrido en nuestro país, pues contamos con la presencia del compañero Freddy Franco, el diputado de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero también es historiador, escritor y docente universitario, además líder sindical por ahí. Diputado, bienvenido, siempre es un placer tenerlo con nosotros, primer programa con nosotros este año, bienvenido. Buenos días y feliz año 2022, que debe ser siempre de avance y de mayores logros para el pueblo nicaragüense. Dentro de esa dinámica, diputado, conocer precisamente cómo se enmarca en el contexto histórico este hecho y lo que significa para el pueblo nicaragüense y obviamente pues dentro de la historia moderna de nuestro país. Bueno, debemos de decir que en la historia de Nicaragua estuvo dominada por los sectores oligárquicos desde la independencia. O sea, Nicaragua hasta 1979 fue dominada políticamente por sectores oligárquicos y burgueses, sectores organizados en el Partido Conservador y sectores organizados en el Partido Liberal. De tal manera que no pudo desarrollarse una alternativa realmente popular, y todas aquellas que intentaron construirse siempre fueron reprimidas y destruidas, ¿verdad? O mediatizadas por la acción de los gobiernos oligarcas y de estos sectores que tuvieron el control político. Son los continuadores de la colonia los que quedaron gobernando después de la independencia. Entonces, es importante que decir que en toda esa historia, Elmer, siempre estos oligarcas, estos terratenientes, esta gente vinculada a los sectores del capital, en sus guerras civiles que por sus intereses tenían, siempre llevaban al pueblo como carne de cañón a sus guerras. O sea, armaban a un sector, a otro sector del pueblo, y el pueblo es el que moría en esas guerras civiles entre ellos. Entre civiles los por darle un nombre, pero sí, en realidad eran guerras. Sí, civil, digamos, porque se dice más porque era una guerra interna, una guerra, claro, por contradicciones entre esos sectores. Si nosotros vemos la historia, entonces quiero decir que en distintos momentos esta oligarquía manipuló al pueblo, llevó al pueblo no a luchar por sus intereses, sino a luchar por sus intereses elitistas, oligarcas. Decía que defendía al pueblo, pero no respondía a los intereses del pueblo. Si nosotros nos acordamos, en la guerra civil de 1854, es una guerra civil entre legitimistas y democráticos, es decir, entre conservadores y liberales. Y entonces los llamados legitimistas, que son los oligarcas, digamos, de los sectores conservadores de Granada, organizaron su ejército de peones, de campesinos. Igualmente los democráticos o liberales organizaban a su grupo y se enfrentaban. Y ahí moría el pueblo, en esas guerras de contradicciones, de intereses de las élites nicaragüense desde aquel momento. Y desde aquel momento también esas élites buscaron siempre, esos sectores oligarcas siempre buscaron cómo apoyarse en el intervencionismo extranjero para realizar sus intereses. Y después de esa guerra civil, ¿verdad?, que uno de esos bandos trae la intervención filibustera, ¿verdad? Y quienes lograron esa victoria realmente contra los filibusteros fue el pueblo, porque realmente hubo una conducción patriótica ya por José Dolores Estrada en aquel momento, pero quienes estaban protagonizando en el campo de batalla era el pueblo, eran los flecheros matagalpinos, que además eran los trabajadores y los peones de las haciendas de eso, que ahora no estaban luchando por la defensa del país, por la soberanía del país desde aquel momento. Entonces, en distintos momentos de la historia, Elmer, siempre el pueblo fue llevado a ese tipo de acciones que no representaban sus intereses. Y así, en determinado momento de la historia, siempre estos sectores dominantes quisieron resolver sus contradicciones por la vía de la fuerza,
por la vía del golpe, ¿verdad? Y esto me acuerda, pues, en distintos momentos de la historia, por ejemplo, la guerra que se le hace a José Dolores, a José Santos Zelaya, que lo organizan los conservadores, precisamente, apoyado por los norteamericanos, y derroca un gobierno nacionalista, liberal, en 1909. Luego se instalan los conservadores, ¿verdad? Y luego los conservadores, entre ellos van a tener contradicciones, siguen esas contradicciones con los liberales. Yo me acuerdo que en 1923, en ese periodo de los años 20, triunfó un gobierno que le llamaron de transacción, porque era un liberal y un conservador, ¿verdad? Y le dio el golpe de Estado a Emiliano Chamorro, ¿verdad? En 1925, en esa coyuntura, ¿verdad? Y ese golpe de Estado se da contra un conservador, producto de otro conservador, que es Emiliano Chamorro, y de ahí surge la guerra civil, la guerra constitucionalista de 1926, que en esa guerra, lo nuevo en esa guerra constitucionalista, era una guerra entre liberales y conservadores, pero ya participa Sandino, ¿verdad? Organizando a un sector de los campesinos, un sector de los trabajadores, para derrotar a los conservadores, que son los que habían traído la intervención. Luego, en 1936, Somoza le da un golpe de Estado a su tío político, Juan Bautista Sacaz, y eso le facilita llegar al poder después de que había asesinado a Sandino, después que le da el golpe de Estado y con el apoyo norteamericano, Somoza llega al poder en 1937, ¿verdad? Entonces, toda esa tradición de golpes y de usar al pueblo para sus intereses, para los intereses de la oligarquía, de esos intereses elitistas, de esos intereses que no son los intereses del pueblo nicaragüense, ¿verdad? Va a estar presente en la coyuntura de 1967. Acordémonos que en términos más recientes, para ubicar el contexto, pues sí, de la masacre de 1967, los Somoza era una oligarquía, era un sector de poder elitista, dinástico, dictatorial, ¿verdad? Que se instaló a sangre y fuego, ¿verdad? En este caso reprimiendo y matando, y con el apoyo norteamericano, todo el apoyo militar y de todo tipo. Pero entonces hubo un primer Somoza que precisamente fue ajusticiado por Rigoberto López Pérez en 1956. Después a ese Somoza lo sustituye su hermano Luis Somoza, ¿verdad? Que no duró mucho, pues murió recientemente. Luego la dictadura somocista maniobra para tratar de cambiar su cara represiva y dictatorial y pone a René Chit al frente de la presidencia. René Chit tuvo del 63 al 66, pero murió antes de terminar su periodo, ¿verdad? Y queda provisionalmente para cumplir el periodo Lorenzo Guerrero. Entonces, cuando está esa transición, 1966-1967, ¿verdad? Se iban a hacer las elecciones, ¿verdad? El 5 de febrero, donde estaban participando, pues, el Partido Liberal Nacionalista de Somoza, que tenía un poder omnímodo con el apoyo norteamericano en aquel momento, y estaba los sectores opositores encabezados por el Partido Conservador. En aquel momento, que ya se han acumulado muchas contradicciones políticas en Nicaragua, que hay un sentimiento altamente antisomocista en el pueblo nicaragüense, el liderazgo del Partido Conservador logra aglutinar a otros sectores opositores, sí, sí, Partido Social Cristiano, al Partido Liberal Independiente, que existían como fuerzas políticas pequeñas, pero existían, pero no podían ser ellos directamente participar en las elecciones. Ya en aquel momento de la historia solo estaban autorizados, hasta por constitución, que solo el Partido Liberal y el Partido Conservador podían participar en las elecciones. Cualquier otra expresión política no podía participar en las elecciones. Entonces tenías que irte o con el Partido Liberal o con el Partido Conservador. Entonces los conservadores organizaron la Unión Nacional Opositora 1, donde están ellos, donde está el Partido Social Cristiano, que era de reciente formación el Partido Social Cristiano, el Partido Liberal Independiente, que surgió como una escisión
como producto de un conflicto con Somoza, surgió el Partido Liberal Independiente en 1944, y es parte de esa alianza, pues. Ellos creen que con sumar fuerzas, ¿verdad?, y con el sentimiento antisomocista, iban a lograr derrotar a la dictadura. Realmente, tenemos que reconocer que en aquel momento había un liderazgo de Fernando Agüero Rocha. Era un líder carismático, ¿verdad? Viene del sector es medio, era un médico, y logra prender en cierto sector de la población como una posibilidad de, pues, que podía ganar en las elecciones de 1967. Y entonces, en el contexto de la campaña, y para cerrar su campaña electoral, el 22 de enero de 1967, fue un domingo, él llama a una manifestación como cierre de campaña, la 1, pues, encabezada por Fernando Agüero Rocha, y en esa manifestación, que fue una inmensa manifestación contra Somoza y contra ese anhelo del pueblo de que hubiera un cambio ya en aquel momento, se incluye la demanda de que renuncie a Somoza, que se vaya a Somoza, ¿verdad? Y el pueblo, que está muy ansioso por ese cambio, pues se involucra muy activamente, ¿verdad? Y luego se da la orden, pues, de que hay que ir a la Loma de Tizcapa a derrocar a Somoza. Y esa es una actitud que, aunque era un anhelo, era muy irresponsable. Porque voy a llamar a la manifestación y ahí van gente de todas las edades, mucha gente trajo a sus hijos, ¿verdad? Y esa actitud irresponsable, ¿verdad?, provoca la masacre. Esa actitud irresponsable del Partido Conservador, esa actitud, esa conducta aventurera del Partido Conservador, provoca esa masacre, que se calcula entre 1,000 y 1,500 personas que murieron, y muchas decenas de heridos, de encarcelados, ¿verdad? Producto, pues, de esa masacre, pues, que era muy característico de la dictadura somocista. Entonces, y eso fue en la tarde, allá por las 5 de la tarde del 22 de enero, donde se da esa masacre el 22 de enero, que se da aquí precisamente en la avenida Bolívar, en la intersección de la Cuarta Calle, aquí donde está el Banco Nacional, está el edificio del Banco Nacional de Nicaragua en aquel momento, ¿verdad?, que ha ido aquí en esta parte donde están estos rótulos. Que hoy es precisamente donde ustedes como legisladores sesionan. Claro, en memoria de esa, de ese hecho lamentable, y que expresa esa lucha, esas ansias de lucha por la democracia, por la libertad y por la liberación de Nicaragua y del pueblo nicaragüense, es que ya se estableció ya desde los años 80 por la revolución este recinto, como un recinto que reivindica la memoria de esos héroes masacrados por la dictadura somocista y por la irresponsabilidad política del Partido Conservador, que creyendo que por esa vía iba a lograr el derrocamiento de la dictadura, mucha gente también aprovechó ahí para armarse, para defenderse, pero efectivamente eso demostró que no solo es que tener la voluntad de que hay un cambio político, de que haya que enfrentar una fuerza poderosa como es la dictadura, sino que había que organizar al pueblo, canalizar todo ese deseo de liberación del pueblo nicaragüense. Y precisamente ya en 1967, Elmer, ya existía el Frente Sandinista. Y ahí, diputado, quisiera consultarle ahí, compañero Freddy, en torno a eso, que es un momento también de encuentro histórico, tanto del Frente Sandinista de Liberación Nacional como del pueblo nicaragüense. Ahora mismo debemos hacer una pausa, pero al volver quisiera que habláramos de este tema, que también, pues, de repente como que hay personas que quieren verlo aislado, pero en realidad cuando vemos la línea histórica de nuestro país entendemos lo que implica tanto para el Frente Sandinista de Liberación Nacional como para el pueblo nicaragüense, y ahí que nos explique cómo se da ese abrazo entre el pueblo y precisamente la lucha sandinista. Hacemos una muy breve pausa y ya volvemos.
Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación con el compañero Frei Franco y con él entendemos a detalle el contexto histórico de uno de los episodios lamentables, una de las tantas tragedias que han estado escritas en la historia de nuestro país, pues precisamente protagonizada por el pueblo nicaragüense que ofrendó su vida en lo que se conoce como la masacre del 22 de enero de 1967. Compañero Freddy, entender lo que implica en torno al momento histórico de los partidos existentes en ese momento, pero también el sistema en sí mismo. Empieza a evidenciarse que no había ningún tipo de posibilidad dialogante y además de eso el Frente Sandinista como una opción ya para las familias nicaragüenses. Cuéntenos qué pasa en ese momento, tanto con el Frente Sandinista como con las paralelas históricas. Esta marcha que termina en esta masacre, lamentablemente, como decía yo, por irresponsabilidad, aventurerismo político e insensibilidad de los conservadores, de la oligarquía contra el pueblo, igualmente por una reafirmación del carácter sanguinario y cruel de la dictadura somocista, pues, que tiró a mansalva contra el pueblo. Es un pueblo que tenía deseo de cambio y ahí hay pueblos de todo tipo, pues, eran conservadores, eran de todas las expresiones políticas que pudieran existir en aquel momento. Hasta sandinistas estuvieron en esas marchas, pues, buscando un momento que empujara la lucha contra la dictadura somocista. Pero no fue una acción, pues, protagonizada por el Frente. Más bien el Frente ya era una guerrilla, un movimiento guerrillero que estaba preparando acciones en el centro del país, ¿verdad? Ese mismo año se da la guerrilla de Pancasán en agosto de 1967, donde un grupo de sandinistas muere luchando contra la dictadura. No como hicieron Fernando Agüero y Pedro Joaquín Chamorro y otros dirigentes del Partido Conservador, que ante la masacre del pueblo se fueron a refugiar aquí al Gran Hotel, ¿verdad? Abandonando al pueblo. En cambio, los sandinistas estaban junto al pueblo y caían combatiendo contra la dictadura. Entonces, lo que pasa es que lo que pasa el 22 de enero entierra políticamente al Partido Conservador. O lo entierra estratégicamente, pues, porque su irresponsabilidad y, lógicamente, la acción represiva de la dictadura es lo que provoca esa masacre el 22 de enero. Pero ese mismo año hay un grupo de jóvenes, de compañeros, que están luchando desde la montaña y de distintas partes del país para que haya un cambio real en Nicaragua. Y caen combatiendo. Entonces, el 1967, la historia de Nicaragua, es un parteaguas. Es el entierro de la posibilidad que tiene el Partido Conservador, ¿verdad?, para que derrote a la dictadura somocista y surge la real fuerza que va a derrotar a la dictadura somocista, que es el Frente Sandinista, ¿verdad? Porque no solo era tener la valentía como la tenían los sandinistas, sino que había que organizar el pueblo. Aquí hubieron miles de manifestantes, pues el pueblo estaba desarmado, no estaba bien orientado, no estaba bien organizado ese 22 de enero. Entonces el Frente plantea, bueno, tenemos que organizar al pueblo, tenemos que organizarnos nosotros para que realmente en un proceso, en una lucha organizada, logremos cambiar este sistema de poder, este sistema de dominación que representaba la dictadura somocista, que no era cualquier poder, era la principal representación de los intereses norteamericanos en Centroamérica, ¿verdad? Y había que construir una estrategia una estrategia de lucha que permitiera el derrocamiento de la dictadura somocista. Y eso lo representó el Frente Sandinista, que luego, en los años posteriores, va dando golpes, va dando acciones que permiten que en un tiempo relativamente corto se logre la liberación de Nicaragua encabezada por el Frente Sandinista. Entonces, aquí es importante destacar que el Frente Sandinista nunca fue... Primero, quería un real cambio político en Nicaragua, no el cambio que querían los conservadores, porque era un somocismo sin Somoza. Quítate vos para ponerme yo. Ese era el proyecto tanto de Fernando Agüero con la UNO, con la Unión Nacional Opositora, como el proyecto que tenía Pedro Joaquín Chamorro con la Unión Democrática de Liberación UDEL, que formó después de esto.
Y luego, pues, los conservadores quedaron, digamos, subordinados más a los intereses del somocismo. Porque gana Somoza, y Somoza hace una transición, ¿verdad? Porque había un alto, seguía el descontento contra la dictadura. Entonces, ellos tuvieron la habilidad siempre, los Somoza, ¿verdad? De tener los reales factores de poder, poder militar, poder económico, ¿verdad? Etcétera. Y el poder político también. Entonces, cuando muere el segundo Somoza, que fue Luis Somoza, dejaron a René Chit. Después que termina su periodo, Anastasio Somoza de Baile, que es el tercer Somoza, dejan una junta, un triunvirato, que lo formaron dos liberales y un conservador. Es decir, quedaron realmente subordinados los conservadores, esta llamada oposición conservadora, a los intereses del somocismo. Entonces eso ayudó para la dictadura tener el control político, porque tenía, primero fue un golpe para los conservadores, los del 67, pero también luego ellos quedaron golpeados, siguieron existiendo. Entonces, para seguirlos neutralizando, Somoza les dio, pues lo hizo parte de una junta de gobierno, ¿verdad? Que fue el conocido Pacto Cupiacumi, un solo corazón, los liberales y los conservadores, Somoza y los conservadores. Al final, entonces, lo del 67 y el Pacto Cupiacumi, que forma esa junta de gobierno del 71 al 74, demostró que entre liberales y conservadores, como dijo Sandino antes, es una bola de canallas, cobardes y traidores. O sea, son los mismos intereses. Los intereses de los oligarcas, de la élite, de la burguesía, los intereses de los norteamericanos en Nicaragua. Entonces, en la medida en que esta oposición queda enterrada, queda desprestigiada, y en la medida que el Frente va demostrando en la práctica que realmente tiene un proyecto para el pueblo, tiene un proyecto de liberación y tiene una estrategia de lucha, es que el pueblo, ese pueblo que tenía esas ansias en el 67, va abrazando poco a poco la lucha sandinista, el ideal sandinista, y se va integrando en distintos momentos a la historia por la liberación de Nicaragua. Entonces es un momento muy importante, pues, porque si no hubiera existido Frente Sandinista en aquel momento, se hubiera seguido eternizando la dictadura y los intereses oligarcas en Nicaragua. Y es precisamente por esa formación, porque al final la historia demostró en aquel momento que no eran con elecciones que se podía hacer un cambio político, porque realmente era un sistema político controlado por los oligarcas, no había cambio, por la dictadura y claro, por los Estados Unidos. Claro. Había que buscar una transformación que democratizara realmente el poder, ¿verdad? Quisiera democrático el poder, democratizar el poder, donde todos los sectores tuvieran su espacio de participación en lo económico, lo político y lo social. Y eso es lo que hizo la revolución. Esos partidos que se formaron, ¿verdad? El PLI, el Partido Social Cristiano, el Partido Conservador, etcétera, pudieron tener su pleno accionar político con la revolución. Ellos participaron realmente en el 84. El PLI, que se formó en el 44, realmente comenzó a participar él solo como partido político en el 84, ¿verdad? El Partido Social Cristiano igualmente en el 84. El Partido Conservador continuó, porque habían varios partidos conservadores. Entonces, realmente fue el Frente Sandinista el que le expresa al pueblo que la opción de somocismo sin Somoza, la opción de la llamada oposición conservadora, no es la verdadera opción, porque ellos representan lo que habían representado estos sectores conservadores de la independencia. Los sectores. Y ahí están, discúlpame, diputado, en las imágenes que tenemos de recursos, muchas de las banderas de lucha que sí tiene el Frente Sandinista aún hoy, sí, vigente, tierra para los campesinos, es decir, sí, la demanda del pueblo en sí, obviamente se expresaba en un término popular, fuera Somoza, claro, pero lo que planteaban era un cambio de sistema, claro, en sí. Ahí le consulto a partir de esos postulados que abraza el Frente Sandinista: alfabetización, educación, salud, que lo vimos en la primera etapa de la revolución. Claro, precisamente todos los sectores, al ver que hay una gran manifestación, que hay una posibilidad de que con este candidato pudiera derrotarse a la dictadura, distintos sectores expresan sus deseos, ¿no? De reivindicar los derechos de los campesinos, la tierra para los campesinos, mejora para los obreros, ¿verdad? Derechos de los jóvenes, los estudiantes, todos van a expresar
y llevan sus pancartas a la manifestación, ¿verdad? Incluido por el gran deseo, el que une a una inmensa mayoría del pueblo en esa manifestación, que fuera Somoza, porque precisamente ese es el planteamiento de Fernando Agüero. Pero los dirigentes conservadores no estuvieron a la altura de esa demanda del pueblo nicaragüense. No tenían la capacidad política para que todo ese sentimiento antisomocista y de reivindicación de derechos sociales que tuvo expresado en esa manifestación del 22 de enero, el liderazgo conservador no estaba en la capacidad de canalizar todo ese sentimiento de lucha y de cambio que salía de todos los sectores que participaron en esa marcha. Y por eso vemos esa pancarta, ¿verdad? Y que está en la manifestación, y luego vamos a ver todas las imágenes de la masacre, pues como la Guardia Sanguinaria, ¿verdad?, se va a provocar pues todo ese derramamiento de sangre, donde murieron decenas y cientos de nicaragüenses, pues, que están buscando un cambio, digamos, y una reivindicación de sus derechos. Y no es posible, con esa tradición vendepatria y antipueblo a la oligarquía, no era posible, ¿verdad?, lograr eso, pues, pero había esa ansia. ¿Y quién va a resolver, quién va a canalizar esa ansia de derechos sociales, de liberación política? El Frente Sandinista de Liberación Nacional, ya que ya existía y va a tomar fuerza después de 1967, después de la guerrilla de Pancasán. Y ahí le consulto, compañero Frey, en torno a lo que implicó después, el día después, lo que venía posteriormente, porque acto seguido sobre los cadáveres de los patriotas y de los miles de nicaragüenses que ofrendaron su vida este día 67, se consumó lo que fue el Estado, es decir, y se estableció un pacto entre las oligarquías y se creó un gobierno también. Sí, después de lo del 22 de enero, lo que hubo después, además de los muertos, de los heridos, fue todo un accionar altamente represivo, de persecución. Se llenaron las cárceles de opositores y de gente que era inocente, ¿verdad? Muchos salieron fuera del país. Se desató toda una acción represiva contra el pueblo, contra los sectores que querían un cambio en Nicaragua, ¿verdad? Hasta algunos militantes del Frente, pues, que ya existían y que también se manifestaron, también fueron encarcelados, perseguidos. Entonces, pero después, entonces, lógicamente, pues, que contradictoriamente, Fernando Agüero sigue en las elecciones, sigue en el proceso electoral, ¿verdad? Pese a lo que pasó el 22 de enero, y ya sabemos lo que pasó el 5 de febrero, gana Somoza, ¿verdad? Y esa elección del 67, pues, está antecedida de toda esta masacre, de toda esta sangre derramada por el pueblo, producto de la irresponsabilidad política, la insensibilidad política de los conservadores y por la represión de la Guardia de Somoza. Entonces, ahí comienza a desatarse, después del 22 de enero, toda esa acción represiva, y lógicamente ya de nuevo en el gobierno, formalmente ya como de nuevo presidente, Somoza pues va a consolidar su acción represiva, y en su momento también va, ¿verdad?, una de zanahoria y una de un garrote y zanahoria, ¿verdad? Entonces, garrote al pueblo, garrote también a los opositores, pero también zanahoria a esta llamada oposición, que realmente nunca representó los intereses del pueblo, solo sus intereses minoritarios, ¿verdad? Y le va a dar espacios de poder, como te decía, pues, del 71 al 74, y ya luego del 74 de nuevo asume Somoza otra elección más, una farsa realmente, ¿verdad? Es una elección que se da sobre la alta represión que había en Nicaragua, que era una represión que, digamos, no es que te llegaban a buscar a tu casa y te dicen, te vamos a investigar, vas a ir a los tribunales, nada de eso. Era, si sabían que era opositor, o te mataban o te llevaban a la cárcel directamente. Allí no había derechos humanos, no había proceso. Centro de tortura, además. Centro de tortura. Entonces, realmente, sobre la sangre del pueblo nicaragüense se instaló la dictadura, ¿verdad? Y siguió sobre la sangre y la represión contra el pueblo. Y de nuevo se reafirmó en el 74, ¿verdad? Y este segundo periodo de Anastasio Somoza de Baile, ¿verdad?, que iba a terminar en el 80, 1980,
¿verdad? Es truncado por el triunfo de la revolución realmente, y el pueblo nicaragüense no aguantaba la continuidad de la dictadura. No había posibilidad de... No solo el tema político. O sea, Somoza no solo es un problema de que no había democracia, de que no había libertad. Sí. Es que no solo eso. Eran los derechos del pueblo que no estaban. La alta miseria y la pobreza que vivía el pueblo. Los altos niveles de analfabetismo del pueblo. Gente que se moría, digamos, porque no tenías programas de salud, no había acceso a la salud, etcétera. Y la subordinación de Nicaragua a los intereses norteamericanos. Era más profundo la necesidad de transformación. No solo porque existía un sistema dictatorial, que había que cambiarlo. Pero ese sistema dictatorial representaba los intereses del gran capital, de los oligarcas y de los intereses norteamericanos en Nicaragua. Entonces, demandaba una revolución realmente, ¿verdad? Y eso solo lo hacía con un cambio profundo, como el que pasó en 1979, que incluyó a todos aquellos que estaban luchando en todo este periodo, pues, porque las fuerzas políticas, el Frente logró aglutinar al final, aparte de esas fuerzas políticas, para el triunfo de la revolución. Es decir, lo que no pudieron hacer los conservadores en el 67, lo hace desde una perspectiva realmente responsable y de buscar realmente el cambio en Nicaragua, el Frente Sandinista, porque al final el Frente logró aglutinar a importantes sectores de políticos de Nicaragua bajo su conducción, y eso logró el triunfo. Realmente, si hubiera existido un Frente Sandinista, ¿verdad?, que hubiera conducido esa manifestación, no hubiera pasado lo que pasó en el 67. Pero estaba en manos irresponsables, en manos vendepatria, en manos que no representan los intereses del pueblo, que son los oligarcas conservadores. Diputado, pues bueno, a riesgo de la obviedad, ¿no? 2022, gracias a Dios, conmemorando esta fecha. ¿Cómo lo hace el Frente Sandinista a modo de conclusión y lo que implica ese compromiso revolucionario con las familias nicaragüenses? Bueno, con las personas que ya vimos ahí en las imágenes de recursos, lo que demandaban era igualdad, lo que demandaban precisamente era ese proyecto que vemos en marcha hoy las familias nicaragüenses en el 2020. Precisamente en aquel momento se demandaba realmente una democratización real del país, y eso lo cumple el Frente Sandinista desde la primera etapa y lo sigue profundizando. Recientemente tuvimos elecciones libres, plurales, soberanas. La demanda de tierra para el campesino lo estamos cumpliendo. Se han entregado más de 500,000 de títulos de propiedad en el campo y la ciudad en Nicaragua. Los derechos de las mujeres, los derechos de los jóvenes, los derechos de los universitarios, todos esos derechos que se reivindicaron en esa masacre, el pueblo manifestando la reivindicación de sus derechos, los está cumpliendo el Frente Sandinista. Los cumplió desde su primera etapa, pues en los años 80, y hoy en condiciones de paz. Esas ansias de libertad del pueblo, esas ansias de una verdadera democracia, esas ansias por los derechos de los obreros, de los campesinos, de las mujeres, de los jóvenes, de una mejor Nicaragua, de una Nicaragua justa y solidaria, es la que construye el Frente Sandinista. Entonces, podemos decir que la revolución, el Frente Sandinista le está cumpliendo a esos miles de nicaragüenses que se manifestaron el 22 de enero de 1967. Y es el Frente Sandinista que asegura que no vuelva a haber más guerra, más violencia y más masacre contra el pueblo. Porque esa violencia, esa guerra, esos golpes es, digamos, característica de los oligarcas, de los vendepatria y conducido por el Imperio Yanqui, ¿no? Entonces, eso lo garantiza el Frente Sandinista, lo garantiza la revolución, de que va a seguir habiendo plena democracia en Nicaragua y plenos derechos para el pueblo nicaragüense, y que esas acciones golpistas de masacre no son características del Frente Sandinista, no son las ansias del pueblo nicaragüense. El pueblo ha construido paz, va a seguir defendiendo esa paz, porque es la premisa para que sigan haciéndose realidad los sueños por los que se manifestaron aquellos miles de nicaragüenses y por lo que hemos luchado los nicaragüenses, que hoy estamos en mejores condiciones para seguir avanzando en paz y en progreso en esta nueva etapa histórica de Nicaragua. Muchísimas gracias, diputado, por su tiempo y también por traernos ese análisis siempre a detalle en torno a esta realidad que es parte de la historia de Nicaragua, pero también que implica el desarrollo y también la apertura para
nuevas realidades de nuestro pueblo. Muchísimas gracias por su tiempo. Ahora mismo debemos hacer una muy breve pausa, pero ya se encuentra en estudio los hermanos de la empresa portuaria nacional. Ellos traen importante información respecto a un lugar también icónico ya en Managua, Puerto Salvador Allende. Hacemos una muy breve pausa y al volver hablaremos con los hermanos de la empresa portuaria.
Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Lo prometí en deuda. Ya con nosotros el compañero Oscar Tapia. Él pues viene en representación de la empresa portuaria nacional y en lo particular trae buenas nuevas de todo El Salvador Allende. Contanos, ¿cómo estás, Oscar? Terminamos el año bien. Buen día a todos los televidentes, a vos, camarógrafo, también en traducción para las personas que no pueden tener la capacidad de hablar. A todos, bendiciones. Cerramos el año 2021 con buenos números. Visitas que pasaron de 50,000 semanal a 62,000, 67,000. Y en los primeros tres días, o decir, 31, 1 y 2 de enero, diciembre, se llegó a tener 70,103 personas. Eso fue un récord. Vos mirabas las etapas del puerto y estaban totalmente llenas. Y recibimos el 2001 con una gran fiesta que es tradicional. Juegos artificiales, y esta vez le tocó recibir el año nuevo a Gustavo Leitón para animar a la población. Y ya en lo que es este mes de enero ya hemos tenido actividades. Las dos primeras dirigidas a los niños. Hemos tenido payasos, juegos tradicionales pues que se han ido desapareciendo, como el encostalado, la pañoleta, y vamos a seguir haciendo esto más seguido. En lo que respecta para este domingo, vamos a tener dentro de la jornada, Adriana, porque ya hicimos una charla con don Clemente Guido para los trabajadores del puerto el 18, conmemorando el 155 aniversario del natalicio del poeta Rubén Darío. Y esto que estamos viendo aquí también va dentro de la jornada. Esto va a ser el domingo 23. A las 5 de la tarde en la Plaza de Colores vamos a tener al grupo Karma con poesía musicalizada, pero también vamos a tener música nicaragüense. En lo que respecta a unos cuantos trabajadores, vamos a tener lectura de poesía. Y si el público quiere, vamos a tener también una niñita que va a participar, hija de una trabajadora nuestra. Si el público quiere participar, tendrá micrófono para que exprese ese nacionalismo por medio de la poesía de Rubén Darío. También tenemos actividades. Tenemos ahí, hoy por ejemplo, vamos a tener, ya están los viajes a la Isla del Amor, pero el domingo 23 de enero, desde las 3 de la tarde, desde las 12 de mediodía, perdón, vamos a tener música en vivo en la Isla del Amor con Michael Sánchez. Pero ya desde ahorita, a las 11, sale la primera embarcación para la Isla del Amor. Y ya mañana sábado y el domingo, ya las embarcaciones salen 9 de la mañana, 11 y 3 de la tarde, para que vayan a disfrutar. Pregunta, las familias que se embarcan en el primer viaje, ¿cuánto tiempo pueden pasar por allá? ¿Es todo el día? La última embarcación que sale de la isla hacia el puerto de Salvador Allende es a las 7. Si aguantan estar desde las 9 hasta las 7, ese es problema de ellos ya. Pero ahí tienen la decisión de ellos. Si hay gente que te pregunta, viene de los departamentos, dicen, mire, yo me quiero venir, no me quiero ir muy tarde. Puede venirse de regreso a las 3 de la tarde, a las 5. Porque hay una embarcación turística que hace el viaje. Esa gente no se baja en la Isla del Amor, simplemente llegan a la isla, recogen a los turistas y los llevan al puerto nuevamente. Entonces, tienen la opción de venirse. Sí. Hay múltiples formas. Vemos también ahí otros afiches. Ese contanos. Evento es el fin de mes, es un gran evento que se va a montar durante tres días. Es el MotoFest 2022. Inicia el 28 en el puerto de Salvador Allende. Vienen motorizados. No se entienda que son los harleros motorizados de Centroamérica con cualquier tipo de moto. Que sea aficionado al motociclismo, ellos vienen de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y los nicaragüenses. Se esperan los organizadores más de 300. Entonces, ese evento va a ser en la cuarta etapa en el área del Espigón. Y hay un terreno grandísimo. Van a tener bandas de rock y el 28 se instalan. Están ahí todo el día. El 29 ellos se van a San Juan del Sur, pero la feria queda instalada porque van a haber exposiciones de vehículos, motocicletas, repuestos y otros, además de ventas de comidas y bebidas. Y regresan el día domingo de San Juan del Sur hacia el puerto de Salvador Allende nuevamente para cerrar en grande esta fiesta que se hace año con año en Nicaragua.
Nada pequeño, todo siempre grande en Salvador Allende, ¿ah? Y bueno, vienen remodelaciones en la primera etapa. Okay. Se va a comenzar a modernizar nuevos edificios para los restaurantes que están en esa área y también unas zonas más amplias con jardines y para que la familia camine, tenga una mejor visión del lago de Managua. La próxima semana te vamos a traer a los compañeros de Chitos Bar, que son los encargados de ese MotoFest 2022, para que te expliquen un poco más de ese proceso. Claro, pero sí. Eso sería el próximo viernes para que la gente esté atenta. Y ya tenemos actividades que estaremos haciendo para el mes del amor. Se estará celebrando en Puerto Salvador Allende, en la Isla del Amor también. Y ya, ¿por qué no decirte que también estamos preparando las actividades para el mes de marzo, para la celebración de la mujer, tanto en el puerto como en la Isla del Amor? Sin duda alguna, dos pasos adelante los hermanos estamos de la portuaria, bastante, ¿eh? Gracias a Dios, tenemos bastantes actividades para compartir con la población. Claro que sí, Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo. Pues si quisieras reiterar la invitación a la familia para este fin de semana, adelante. Viernes, sábado y domingo, usted se puede ir ya al puerto de Salvador Allende para comprar su boleto e irse a la Isla del Amor, ya saben, hoy viernes a las 11 de la mañana. Pero sábado y domingo, 9 de la mañana, 11 y 3 de la tarde. Y el que se va a las 9 de la mañana puede regresarse a las 3, a las 5 o hasta las 7. Se pueden hacer pescado en las piscinas, la piscina de niños y la de los adultos. Los precios, $10 los adultos más IVA, niños $8 más IVA. Los niños menores de 6 no pagan, las personas con discapacidad no pagan. El adulto mayor jubilado paga $8 más IVA, el precio de niño. Y los extranjeros pagan 30 el adulto, 25 los niños, a eso se le suma el IVA. Los precios en el restaurante allá en la isla es módico. Hay entradas de 150, tenés de 280, 300, 350 y bandejas que van para 3, 4 personas. Y el caballo bayo. Hay promociones de 2x1. Si querés una bandeja para vos, esa te cuesta 300 córdobas. Pero vos sabes que el caballo bayo es variado y es hermosito y comes bien. Claro que sí, sin duda alguna, precios accesibles, además estando prácticamente en el corazón de Managua. Y es un punto bastante frecuente. La vista nocturna es espectacular. Y desde la parte de las piscinas que tenés, hay una parte que no hay árbol ahí. Se mira, ahora que hay unas lunas llenas, salvaje, espectacular, para que la gente salga a tomar fotos, videos y ver Managua de noche. Los esperamos. Muchísimas gracias, Oscar. Ahí está la invitación de los hermanos de la empresa portuaria de Oscar. Descuentos y todo tipo de eventos en Puerto Salvador Allende. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias y buen día al televidente y a todo el personal, porque ya comenzó a trabajar la Asamblea Nacional y hay nuevos diputados. Saludos a los nuevos. Mirá, vamos a hacer justo y vamos a hacer, y empezaron a legislar. ¿Oíste? Estaban aquí desde antes. Pero oficialmente, pues, ya tienen, están nuevones ya. Ya, sí. Así es. Claro que sí. Muchísimas gracias, Oscar. Y usted que esté en su hogar también, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes, Selmer Marz, y les esperamos en una nueva edición.